En el ejido Primero de Mayo del municipio de Escobedo, Miguel Riquelme Solís promovió tres de sus grandes programas de apoyo a las mujeres, población vulnerable y los estudiantes, con los monederos rosa, monedero electrónico y el monedero naranja. Me preocupa la mujer y a mí me interesa que desde hoy se empiecen a registrar esos apoyos, haciéndome ustedes gobernador de Coahuila, después del 4 de junio, el 1 de diciembre van a empezar a llegar los apoyos con su tarjeta, y son muchos los apoyos que van a tener, incluyendo... Hoy aquí también, algunos de ustedes pueden tener hijos en la preparatoria, o en la Universidad Autónoma de Coahuila, o en alguna universidad del estado aquí en Monclova, aquí cerca. El compromiso es que a partir del 1 de diciembre, haciéndome ustedes gobernador, ellos no van a pagar inscripción. Ustedes ya no van a gastar en inscripción de sus hijos. Y no solo de esas, de las universidades que habremos de construir en los próximos años para aquí. A nombre de los habitantes de Escobedo habló la señora Laura Cecilia Ramos, quien dijo que se comprometen a respaldarlo con los votos de esa comunidad, pero también hizo algunas peticiones. Que nos siga apoyando con, más que nada, con la salud. Que aquí no tenemos médico de 24 horas, tenemos prohibido enfermarnos fines de semana, sinceramente, ¿verdad? Todos lo sabemos. A veces nos dan la receta, pero no nos la quieren surtir en Monclova porque no es un médico certificado. O a veces, sinceramente, somos un pueblo de escasos recursos. El candidato de la coalición tomó nota y respondió. Vengo a hacer compromisos muy puntuales con ustedes. Primero, de ampliar el centro de salud y de ponerles médicos las 24 horas del día. Van a tener medicinas todo el año. Si el centro de salud no le da la medicina que requiere, ese compromiso lo hice en todo el estado, mi gobierno se las paga. Y por otro lado, cuenten, les voy a firmar el compromiso para que tengan una ambulancia en esta comunidad. Más tarde, se dirigió a los municipios de Abasolo y Candela, donde también promovió los monederos que serán de gran utilidad para las madres con necesidades económicas, las familias y los estudiantes. Les ofreció mayor desarrollo en infraestructura deportiva, de salud y generación de empleos. Queremos disfrutar del monedero rosa. Es un apoyo que a todas las madres no sería de gran ayuda. Vamos a buscar fortalecer el turismo. Vamos a darle una gran promoción, una gran publicidad, pero además vamos a incentivar para que venga la gente aquí a Candela y su propia gente aquí pueda producir. Para RCG informó Eduardo Hernández.